Señores y señores, estamos aquí en nuestro barrio, el barrio de las Magas Arriba, en el sector La Playita, donde crecimos y donde estuvimos muchos años. Por ahí está Flaco, vaya Flaco, saludos, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Aquí tengo a mi hijo Diego. Diego, saluda a la cámara, saluda. Y a mi sobrino Zachary. Por aquí creció tu papá, en esta área, jugando, jorobando. ¿Lo viste, Diego? Por aquí tu papá cogió, exactamente yo. ¿Y te bañabas aquí? Y nos bañábamos en esta quebrada, seguro que sí. Antes estaba más profunda. Ahora con el tiempo, pues, lo que le llaman el cascajo de la arena, pues, como tal este... trae, ¿verdad? Consigo... el sedimento, etcétera. Y esta es mi hija Fátima. Fátima, saluda. Como siempre, no cambia. Pero vamos a estar visitando hoy el barrio Cedro. Barrio Cedro es el único barrio de nuestro pueblo que no tiene habitantes. Pero el fideicomiso es de parques. Ha obtenido las tierras, ¿verdad? Que es donde están las cuadras del convento, que es hacia allá donde vamos a llevar a nuestros grillitos para que conozcan un poco de la historia. Y vamos a estar, ya, sí, Gadiel viene ya mismito. Vamos a entrevistarlo, acá. Saludos. ¿Hablas español? Sí. Ok, porque tiene cara de gringo. Edwin, cuéntanos. ¿Realmente hoy vamos a estar visitando qué? Vamos a estar entrando a un sistema de cuevas del convento, ese es el nombre correcto. De nosotros crecimos aquí, pero quería saber, ¿sí? A ver si tú sabes. Ah, ok. Ajá. Nada, pues esto es un área natural protegida por fideicomiso. Preciosa, ¿verdad que sí? Espectacular, unas cuevas espectaculares. Esta mañana había personas ahí, vieron 7 boas. Sí, mira qué bien. Está súper. El de hoy de estar aquí es que Wendolin hizo el acercamiento, que como parte de la comunidad quiere conocer ¿verdad? No conocer, sino como ya lo que han hecho es que sus hijos tengan la oportunidad de ir a las cuevas, y eso es nuestro objetivo, que como parte de la conservación de los recursos naturales, pues llevar a los vecinos nuestros de aquí mismo de la comunidad a que puedan ver qué nosotros como Fideicomiso de Conservación hacemos ahí en la ciudad. O sea, que estamos aquí ya adentrados como tal al bosque. Nos explica ella que hay dos tipos de bosque aquí, que somos bendecidos, ¿no? Porque tenemos dos tipos de bosque, el seco y el húmedo. Ya estamos en el área como tal de húmeda, bosque húmedo. Ahí están mis sobrinos, ahí va Fátima, está Zachary adelante y el guía senior, Diego. El guabá. Aunque el guabá está clasificado en el grupo de las arácnidos, un pseudo escorpión. En inglés le llaman el whipple-tail scorpion, porque dicen el escorpión sin cabo. Pero está clasificado en un subgrupo. ¿Qué viste, novia? Este es el que le llaman charco azul. Charco azul. ¿Qué? Famoso charco azul. Más azulito, pero miren, niños, se pone azul porque van al excremento de los murciélagos con las cuevas. No lo digas duro. Te bañaste aquí. Muchas veces me bañé. Te bañaste aquí. Parece que papi no se enferma mucho. Cuidado ahí que se pasa. Cuidado. El famoso charco azul. Nos comenta la guía, ¿verdad? Nuestra gran amiga. Que el charco azul obviamente es azul porque el excremento como tal del murciélago llega hasta acá. Bueno. Mi ilusión siempre ha sido de la profundidad, pero me acabo de equivocar. Tenemos a Chino. Ahí está el famoso Chino. Está retratado. Me voy con el corazón roto. Porque ahí era. Esto por ahí, tú sigues por ahí, sales a la cueva del convento. Entonces el área del acantilado o el cañón, como le llamamos acá, están viendo que las paredes son en forma recta, bastante
¿verdad? Un ángulo de 90 grados. Bueno, esto tiene origen, como dije, origen cálcico hace 34 millones de años. Y arriba, pues, alcanza, ¿verdad?, sobre 100 o 200 pies de alto las paredes. O sea que si se cae de allá, lo menos que le va a dar va a ser hipo. Sí, exacto. Estamos subiendo, vamos a ir a la cueva del chivo. Están por allá, Wendoli. Ya mismo tira la soga hacia abajo para poder... A la vez el resto del grupo. Ajá. Da buena suerte. Otra, mira, mira. Está pequeñita. Ay, Virgen Santísima. Qué increíble. Qué hermosa. Preciosa. Dime los números de hoy. No hay que dibujarle la carita. Mira qué preciosa es. Cuando una ceiba pierde las espinas, se entiende que tiene más de 100 o 200 años. Por ende. Esta tiene que ser bastante bien. Oyeron, ¿verdad? Una mancha negra que parece un cuchillo. Por eso es que nosotros le pusimos la cuchillo y siempre la gente le pone la puerta libre. Y no le aguanta la meta. Tú ves que está la mancha negra, es así, te coge para allá, ¿verdad? Qué precioso. Vas mirando la mirada, y vas a ver arriba que parece como una cruz. Tiene algunos como algunos 300 pies, 200 pies. Ah, ya. ¿Lo viste, Fátima? ¿Ah? Hacia abajo, ¿viste? Mira que hay otra cueva. Vení para acá, no están metidos, no se mete uno. Yo quiero bajar. Ahí nosotros nos trepamos allá arriba, eso tiene como una escuela que sale a otro lado. ¡Papi! Se nos borraron los nenes. ¡Bacari! ¡Ya estamos llegando! ¡A la cueva! ¡Qué bonita! No sé, ¿por qué vamos tan calladitos? Ay, bendito. ¿Qué fue eso? ¿Quién dijo la luz? Es la cueva del chivo. ¿Viste? Diego, ven acá. Está en la cueva del chivo, papi. Vente, Zacari. Cari, Ari, acá. Por ahí hay un área que dice... Le llaman la cueva de los vientos, cueva de la colombrina. Ah, dijo Geli. ¿Dónde es que dice, Chinchino? El chivo. Ya eso no se ve. No sé si sea el chivo. ¿Tú? Mira para allá. Bueno, el chivo yo creo que ya se cayó porque estaba por allá. Mira. Mira allá. ¿Dónde? El chivo era por ahí. ¿Dónde lo dice? No. ¿Qué es un chivo? Queremos hacer una pregunta, ¿verdad? Que dicen que... Ah, sí. Mira, ¿qué dice ahí? Adiós, Rogelio. Sí, lo vi. Mire, mire, usted que dice que el que escriba las paredes, ¿verdad? Hay que llevarlos presos. Yo conozco a los señores que hicieron eso que dice ahí. El graffiti. Ajá. Y el graffiti de Adita y Rogelio. Son sus suegros, ¿viste? Nunca pensaron que los iban a traer hasta acá y que lo van a ver, ¿eh? Bueno, jóvenes, dudas, preguntas, comentarios. Nada, ¿cómo nada. ¿Cómo ha sido ver la cueva de